Okay. Thank you.
Es el tiempo de gracia y de bendición, tiempo de cuaresma, invitación a la conversión, al cambio de vida. No perdamos esta oportunidad. Ayer entregábamos a un joven de 22 años. No sabemos cuándo vamos a morir en este tiempo. Es el tiempo de la conversión. Ofrecemos esta primera estación de Jesús condenado a muerte por la guerra de Ucrania, para que termine la guerra, para que llegue la paz. La ofrecemos por Doña Rosarito, está mirando en las manos de Dios. Y la ofrecemos por Cris Mendiola, evasión de gracia por su mamá. La primera estación nos habla de la condenación de Jesús ante los jueces. No condenemos para no ser condenados. No juzguemos para no ser juzgados. No soltemos la lengua para comernos al prójimo. El mejor ayuno, la mejor oración es doblar rodillas y pedirle al Señor el cambio de vida. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Señor, ten piedad y misericordia de mí. Señor, amo de misericordia de nosotros. Por tu hambriento paso, Señor, ven el cielo. Y contigo muero y yo no moriré. Piedad, Señor, te pido, me he de Dios, me he. El tú por todas tus penas.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el camino de la cruz, Jesús, manifestaste tu amor por nosotros. Te agradecemos porque tú nos perdonas, tú siempre nos amas, tú nunca nos dejas solos. En el camino de nuestra vida, tú también caminas con nosotros. Te agradecemos y te pedimos siempre la fuerza necesaria para amarte y servirte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, te da de misericordia. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso mundo. Piedad, perdón, te pido, pequeño Dios, te pido. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Vamos a encomendar a la familia o la hija Manuel y a Benito. Vamos a encomendar a este joven que vamos a ir. Alexander, vamos a encomendar a mi cuñado Eli, que hoy lo opera, y a todos los enfermos. Segunda estación, Jesús con la cruz a cuesta. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Mirándonos, Dios mío, bajo el peso de la cruz, ¿cómo protestaré de la cruz que merecen mis pecados? Jesús pacientísimo, dame el sufrir por vos que tanto has sufrido por mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, peque, ten piedad y misericordia. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas.
Vamos a pedir la familia Calderón, por todos los enfermos de Nicaragua, del mundo entero, por los que han muerto del coronavirus, por los que están enfermos del coronavirus. Padre nuestro, estás bendito, tan invitado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, para los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pedimos para que la guerra de Ucrania se termine. Te pedimos por la paz. Paz en el mundo, paz en Nicaragua, paz en la familia. Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Sangriento falso, Señor, seguiste quiero irse contigo, muero dichoso, moriré. Pidáis perdón, te pido, peque, mi Dios, peque. Misericordia, Señor. Tercera instalación, Jesús cae por primera vez. Hablamos de ti y te bendecimos. Vamos a pedir por la familia González Calleja, que durante tanto tiempo ayudó a la iglesia de San Felipe, a tantos sacerdotes y a tanta gente de todos y todas. Ojalá podamos coger ejemplo de estas buenas mujeres que ya están en las manos de Dios. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Piedad, Señor, y perdón para mi pobre alma, tantas veces caídas en el abismo del pecado. Jesús, oprimido, se levanta del suelo. También me levantaré yo a una nueva vida de gracia y de fervor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor pequeño, ten piedad y misericordia. Por tus sangrientos pasos, Señor, y si contigo muero dichoso, moriré. Piedad, perdón, te pido, pequé, mi Dios. Jesús, por todas tus penas. Misericordia. Jesús, por todas tus penas. Misericordia. Jesús, por todas tus penas.
Oreja buena amiga y cristiana, doña Silvia Torres, por tu esposo Jesús, por toda la familia. Ante esta imagen de Jesús Nazareno, del gran poder, en su 150 años, le pedimos la paz para Ucrania, la paz para el mundo entero. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pobre madre y pobre hijo, la más cariñosa de las madres, el mejor de los hijos, el condenado a muerte, ella, oh dolorosísimo encuentro, nuestros pecados causan tanta pena y angustia, nuestros pecados han causado dolor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Thank you.
por esta cuadra te ha ido bien, eligió también una familia lindo, barberena, por Marisa Río y en las manos de Dios, por Jorge y yo, y por todas las personas que nos fueron testimonio en San Felipe. Yo les pido, por favor, no vayamos platicando. Valoremos este milagro primero. No vaya a ser la última cuaresma que vamos a vivir. Y vamos a vivir. Por la familia Lindo Barberena, por Douglas Toluño Telles, por Jorge Schoen, Maritza Grillo y Jorge Reyes y familia. Quinta estación. El Sirineo ayuda a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz te limites al mundo y a mi pecador. Señor, os digo, con vuestro siervo, San Francisco, tanto es el bien que espero que toda pena da consuelo y quiero ayudaros a llevar la cruz, soportando con resignación lo que ponéis sobre mis hombros. Quiero ser vuestro queridísimo sirineo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad y perdón te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Misericordia. Jesús, por todas tus penas. Misericordia. Thank you.
La cuaresma tiene tres líneas y lo pone la iglesia y el evangelio como primero, la limosna, el ayuno y la oración. Iba una persona y me regaló en niño pascual. Lo mandamos a caer ahí en la iglesia. No, ya en la derecha, que no lo de para la izquierda. Un gran amor, un gran género. Rogamos al Señor por la floristería de Divina Misericordia y la salud de Marta David. En el camino de la cruz, Señor, tú sufriste. No fueron los judíos los que te condenaban, fueron nuestros pecados. Tú diste la vida por nosotros para salvarnos y redimirnos de la muerte eterna. Te agradecemos porque tú nos amas y tú siempre estás con nosotros en nuestra vida, porque tú siempre esperas nuestra conversión, que nos volvamos hacia ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, peque, ten piedad y misericordia de mí. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido. Peque, mi Dios, te pido. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Sexta estación. La Verónica limpia el divino rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Graba, Señor, en mi alma la imagen de tu santísimo rostro.
tus ojos para que los míos te contemplen eternamente, tus labios para que eternamente te bendigan los míos, Dios mío, y todas mis cosas las pongo en tus manos. Concédeme la gracia de contemplarte siempre y servirte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, pequé, tenés piedad y misericordia de mí. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Caes, Dios mío, cruelmente maltratado a la vista de vuestra sentencia de muerte, para que yo no caiga jamás en el infierno, condenado por vuestra justicia. ¿Cómo me obliga, Señor, tu amor, Jesús mío, a seguirte, a levantarme de las veces que pueda caer en el pecado? Te amo con toda mi alma. Sálvanos, Señor, y líbranos del pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la sagrada vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los dolores y lágrimas de su Santísima Madre, vienen a ti. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequé, mi Dios te pido. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Octava estación. Jesús consuela a las piadosas mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste el mundo y a mi pecado. Oh Señor Dios mío, qué bueno eres tú. Olvidas tus dolores para consolar a los extraños, a las mujeres de Jerusalén. Sé tú, buen Jesús, el que nos acompañe en nuestras penas. Sé tú nuestro único consuelo. Mientras lloremos, que tu dolorosa pasión nos acompañe. Que recordemos siempre tu sufrimiento por nosotros en el camino de la cruz. Y que podamos unir nuestros sufrimientos a los tuyos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, peque, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la sagrada vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los dolores y lágrimas de su Santísima Madre al pie de la cruz. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, peque, mi Dios, peque. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas.
En esta novena estación vamos a tener por todos los matrimonios. Este matrimonio Menaje Pereira, de no ojo de Luis Menaje, de no ojo de Menaje, del Galillo, y Olmita Pereira Salazar de Menaje. Matrimonio que celebró más de 60 años de vida matrimonial. Formó una familia enorme, ejemplar. Gracias a ello, nosotros damos la comida de los pobres, todos los jueves. Qué bonito, ellos ya están en el cielo. Pedimos por ellos. Y pedimos también con la mamá de doña Olga, que ella colaboró enormemente con este viaje, se llamaba el viaje de los anónimos, en honor a doña Lidia Salazar de Pereira. Esta es la historia y la memoria histórica no la debemos de perder. Respondemos con amor, pues, a nosotros de Benazque y a la Unita, que es del cielo, estará viviendo por todos nosotros. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa corredencia, armonía. Cae de nuevo Jesús, hasta pegar la boca al suelo. Cuán caro pagas, Señor, mis recaídas en el pecado. Ya que ansioso de morir por mí, te levantas de la tierra. Ansioso de vivir para ti, propongo esforzarme por no caer más en el pecado. Ayúdanos, Señor. Sálvanos y danos las fuerzas necesarias para vencer siempre las tentaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros los perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la sagrada vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los dolores y lágrimas de su Santísima Madre, el pie de la cruz. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Thank you.
unos matrimonios, una familia sanado, no. Pedimos por toda esta cuadra y hacer una cuadra bien tradicional. Que Dios les bendiga a todos. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu Santa Cruz, tú, Señor, eres un lirio de pureza y esposo de las vírgenes. Has sido desnudado. Dulce y suavísimo Jesús, perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en los pobres, en los necesitados, en aquellos que no tienen, Señor, para sus necesidades. Danos la gracia de poder amarte y descubrirte en ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la sagrada vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores y lágrimas de su Santísima Madre al pie de la cruz. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas, Jesús, por todas tus penas, Jesús, por todas tus penas. No hay humedad.
haga el bien. Hay que pedir a la esta mujer de la vida por tanto amor y gracias. Señor Jesús, dame la salud a mi familia y a los otros enfermos del mundo, a los enfermos de coronavirus, a los enfermos o enfermedades terminales, a los que sufren en el cuerpo y en el alma, a los que están llevando la libertad injustamente, por aquellos que están abandonados en el espacio y les llevan el ayuno a las 11 de la mañana, solo porque el Señor es anunciado y ya por el estómago para los madres. Padre nuestro, alimentado en el Santo y Santo, sea tu nombre. Venga a nosotros, que no hay nada que es voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y llora todo mal. Amén. Antiguamente el día, semana al pan de león y porco de guardia. Y el bonito el encuentro, hay María Cruz y la Unita de Dolores, a que María Cruz es tan feliz, nos volvemos a encontrar. Yo les pido por favor en esta oración, no discriminemos a nadie. Todos somos iguales, a los pobres. Amén.
Ofrecemos esta estación por la doctora Saavedra y familia. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Oh Jesús, que tantas veces has dado tu vida por nosotros, has muerto por nuestros pecados, eres clavado por nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que tu misericordia nos perdone, que tu sangre preciosa, Señor, borre nuestras culpas, borre las manchas de nuestra vida. Acompáñanos en el camino. No permita, Señor, que nos alejemos de ti. Siempre atráenos hacia ti, porque sin ti, Señor, no somos nada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, peque, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la sagrada vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los dolores y lágrimas de su Santísima Madre al pie de la cruz. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Padre nuestro,
Vamos a tener en la primera rosario a venir a la ventana y a todas las familias que siempre se han unido a este viaje. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué diré con el santo Serafín de Asís? ¿Por qué estás vos en la cruz y no yo? Muerte afrentosa por mí. Muerte en la cruz. Oh amor de Jesús, yo quiero amarte como tú me amas a mí. Ayúdame, Señor, a morir al pecado, a morir a todo lo que pueda apartarme de ti y que pueda vivir solo para ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la sagrada vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los dolores y lágrimas de su Santísima Madre al pie de la cruz. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. De Mireia Salazar y acción de gracia de María Verónica Salazar. Décima tercera estación.
Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo. Señor Jesús, has dado tu vida por nosotros. Tu madre, María, ha sufrido las angustias de verte morir. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados. Que tu muerte redentora, Señor, traiga para nosotros el perdón y que nos anime a la conversión, al arrepentimiento, a buscarte a ti, a amarte solo a ti, abandonar las pasiones, los pecados, el mundo y todo aquello que pueda apartarnos de tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la sagrada vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los dolores y lágrimas de su Santísima Madre al pie de la cruz. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Venga luego un reino a la voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Señor, los dolores y lágrimas de su Santísima Madre, piedra. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir tu vida. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequé, mi Dios. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Encomendamos a Crisanto Felipe Ruiz y Francisca Ruiz Ayestro,
Tú, Señor, nos amas tanto. Has entregado tu vida por nosotros para darnos vida eterna. Gracias porque tú nos llamas a una vida contigo en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en el cielo y a despojarnos cada día más de las cosas terrenales que nos atan y no nos dejan ser libres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la sagrada vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los dolores y lágrimas de su Santísima Madre al pie de la cruz. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Ya temo la tendencia a la estación. Yo le decía que es bueno no perder la memoria histórica. Esta familia Hernández, de don Santiago y de doña Virginia, toda la vida ayudaron a la iglesia. Toda la vida construyeron al pan de Dios. Toda la vida ayudaron a un montón de iglesias. Prepararon a un montón de niños de primera comunión. Daban la madera para todas las protecciones y para todas las iglesias. Por eso no podemos olvidar y uno era agradecido. Décima cuarta estación, el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Jesús, Jesús mío, misericordia, ante este bendito sepulcro y a los pies de mi madre dolorida. Protesto de amor eterno a quienes tanto me han amado y prometo recordar diariamente tanto dolor y tanto amor para bendecirlos en la tierra y en el cielo. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad y perdón te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, perdona tus penas. Jesús,
siempre encomendamos al Señor, a los médicos, a las enfermeras y a todos los trabajadores de la salud que exponen su vida al servicio de los Jesús. Bendice el Señor a los médicos, a las enfermeras, a los que trabajan en los hospitales, en los altinos y ancianos. Bendice a los enfermos, sana a los enfermos. Padre nuestro, que está bendecido, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni en todo lo malo. También vamos a encomendar a la Policía Nacional que hace su labor, su trabajo, para que las procesiones vayan bien cuidadas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en hora de nuestra muerte. Señor, requiere, tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la sagrada vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los dolores y lágrimas de su Santísima Madre, pies de la cruz. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, pequeño mi Dios. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Pedimos por todos los que venían rezando santamente y así. Décima cuarta estación.
el cuerpo de Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús mío, con la esperanza de la resurrección, queremos poner en tus manos nuestras vidas. Queremos entregarte, Señor, nuestros pecados para poder resucitar contigo, para poder levantarnos un día, Señor, del pecado y vivir en la eternidad. Has sido sepultado, Señor, tú que eres la vida, pero vuelves a la vida con el poder de Dios que hay en ti. Vuélvenos también, Señor, a nosotros, a la vida, como a los huesos secos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la sagrada vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los dolores y lágrimas de su Santísima Madre al pie de la cruz. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequé, mi Dios, pequé. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Jesús, por todas tus penas. Ya hemos terminado la Vía Sacra. Recordar que Jesús murió y dio la vida por mí y por ti. No olvidemos que Jesucristo no está muerto, está vivo, vive. Por eso, a celebrar la imagen, vamos a celebrar la Eucaristía. En la proclamamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. No olvidemos que la cuaresma es dar hasta que nos duela, no dar de lo que nos sobra, dar hasta que nos duela. La iglesia tiene mucha necesidad. Y damos también por el ampeón, como le decimos cariñosamente, por Angelita, para el Señor, le llene su amor, le llene su gracia. Y damos por todas las personas que venían muy bien de verme a Jesús. A nadie se le tuvo que llamar la atención. Venimos a rezar, venimos a orar.
Venimos a pedirle a mi misericordia. Venimos a pedirle al Jesús del gran poder que nos libre de esta guerra, de toda esta gente que sufre en Ucrania. Que las proteja, que las cuide, que las llene de tu amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo. Pedimos también por la familia del Padre Michael, por mi familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Tú reinarás en el Cristo.